Buenas noches, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración de la noche de hoy para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, un día más está llegando a su fin y tal y como es debido, yo me presento ante ti para darte gracias por tu amor, por tu generosidad y por la paz y la fuerza que solo se hallan bajo tu sublime presencia. Gracias por haber cuidado de mí, de mi familia y por habernos dado alimento, resguardo y vestido. Gracias también por haber avanzado siempre al frente nuestro para despejar los caminos de todo mal y peligro. Gracias por los momentos felices y gracias porque aún en medio de las dificultades fuiste tú quien nos apoyó y nos avivó para poder salir adelante. Corren las últimas horas del jueves. Y es momento de evaluar este día de manera honesta y reflexiva. Padre amado, te ofrezco todos mis aciertos, las semillas que sembré, los abrazos que compartí y la caridad que prodigué. Del mismo modo te pido que perdones todas mis fallas, que me des sabiduría y fuerza de voluntad para dejar atrás los errores y que me permitas continuar hacia el futuro siendo una persona más noble, feliz y más fiel a tus enseñanzas y tu palabra. Señor, desde ahora quiero poner el día de mañana en tus manos. Por favor, cuida de mí y de todos mis seres queridos. Inspíranos, bendícenos e intercede para que todas nuestras metas y propósitos puedan ser realidad. Te pido también por todas las personas que están terminando este día con deudas, enfermedad, depresión o alguna gran dificultad. Te suplico que tu mano poderosa sea actuando para que en el mundo haya paz, propósito, solución y esperanza. Amado Dios, el día está llegando a su fin. En este día tuve éxitos, alegrías y también lecciones aprendidas. Por todo te doy gracias y en tu nombre declaro que mañana será un día lleno de dicha, milagros y prosperidad. Hacer esta bella oración te permitirá dar gracias a Dios por su amor, por su generosidad y por su compañía durante este día que está terminando y pedirle que sea Él bendiciendo y cuidándote a ti y a los tuyos en el día que está por llegar. Dios te ama y Él quiere verte bien, por eso el Señor te bendecirá con días de obediencia, misión, felicidad y bonanza. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. Que Dios nuestro Señor cuide sus sueños. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Para que oremos juntos, hoy jueves, le pido al Señor que los bendiga para que pasen una noche colmada de bendiciones y tengan una bendecida mañana.